marco de la 16ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, se desarrolló en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales la 7ª Jornada de Puertas Abiertas. Esta actividad estuvo dirigida a estudiantes del nivel medio y se presentaron actividades vinculadas a las disciplinas a las que pertenecen las carreras de esta facultad. El objetivo es dar a conocer todo lo que la facultad como institución genera en el área del conocimiento, inicialmente a todos los estudiantes secundarios. Todas las carreras están presentando sus stands con las características, con una muy pequeña porción de todo lo que se está haciendo, y contamos con la colaboración de estudiantes, docentes, graduados, becarios y también de los no docentes, que facilitan todo este desarrollo que implica recibir a los estudiantes e ir guiándolos por cada una de las aulas, las cuales están, una mínima parte de lo que cada una de las carreras genera. Nosotros estamos mostrándole a los estudiantes, esta es nuestra sala de simulación que se inauguró este año. Nosotros tenemos la teoría y acá nos ponemos en práctica lo que sería hacer venoclisis. Acá podemos practicar lo que es tendido de cama, rotación, inyectables. Tenemos todo el equipamiento, que es todo nuevo, para nosotros poder poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Están sorprendidos porque es como muy real. Nos preguntaban si es sangre verdadera. Dijimos que no, es un líquido con un tinte rojo para simular que es sangre. Pero estaban todos muy sorprendidos, más que nada. Es la Semana de la Ciencia y la Tecnología a nivel nacional y quiero aclarar que hemos recibido un aporte económico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para poder llevar, para colaborar, para llevar esto adelante. Que la gente conozca un poco lo que estudiamos y nos dividimos por sectores, está la parte de ondas, allá está la parte de estática, tenemos óptica, centro de masa y movimiento de rotación. Y la idea un poco es mostrar los experimentos porque la gente se interesa mucho, son muy interesantes de hecho, y nos organizamos entre estudiantes y profes los que podemos para mostrar un poco de lo que estudiamos y lo que hacemos. La física está en la vida cotidiana, en todos lados, hasta calentar, cuando calentás el agua para el mate hay física involucrada, en el tiempo, en todos lados, entonces es muy interesante saber por qué las cosas suceden así. El aula de matemática, tenemos todos rompecabezas, juegos de lógica, algunos juegos en tablet relacionados a juegos topológicos, cosas que tienen que ver con el pensamiento lógico-matemático de los estudiantes. Tenemos algunos juegos en 3D, como es el 4 en línea en 3D. Después tenemos también un 4 en línea, pero a su vez tienen que hacer distintas operaciones matemáticas, la que ellos prefieran para poder cumplir con su objetivo. Lo que nosotros queremos es brindar todo lo que hacemos durante la carrera. Son todos juegos diseñados en la cátedra de la práctica educativa 3. ¿Por qué está bueno estudiar matemática? Te da un pensamiento lógico y te da distintas herramientas para manejarte en la vida. No solo para sumar, restar, multiplicar. Te da una amplitud de lógica que se pueden usar en la vida cotidiana. Pero no solo aplicado en la matemática pura, sino en cualquier ámbito de la vida. La universidad se debe a la comunidad en la cual está inmersa. Y entonces todas estas tareas de extensión es un deber más que, y debemos cada vez aumentar más y tener más presencia dentro de la sociedad.